Nos esperan en la mañana, nos dan la resolución donde aplican medidas cautelares por parte de la Comisión Estatal Electoral contra la campaña de A Paso Firme, que nosotros desde nuestro punto de vista consideramos cuando presentamos la denuncia, pues que estaban tratando de confundir a la gente, es decir, ligando una cosa con la otra. Pero sí habría que señalar puntualmente que están buscando romper la equidad de la contienda, que están tratando de engañar a los más necesitados de nuestros hermanos en Guadalupe, haciéndoles creer que si no apoyan una cosa no van a contar con la otra. Pero nada más el candidato alcalde, también son los candidatos a diputados los que están utilizando la frase paso con el logotipo de la flecha, que no es parecido, sino es idéntico y es el mismo que se utiliza para el programa de gobierno. En un principio se está violando el artículo 41 constitucional que prohíbe durante la veda electoral la promoción de programas de gobierno. Y yendo más allá, haciendo uso de un programa de gobierno en beneficio de un o los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Guadalupe, violentando con ello la equidad de las campañas. Obviamente esto lo pudimos hacer porque era evidente, porque se estaban burlando de la ciudadanía y de los órganos electorales al utilizar esta información, pero no cabe alguna duda que puedan estar haciendo más cosas de la que no tenemos pruebas y no hemos presentado denuncias, que creo que también la ciudadanía, pues será muy importante su participación para poder tener más información y pues cuidar la elección lo más que pueda.